La pelota hacia el área rival. No me desagrada el comienzo de Paraguay ajustando algunas líneas, fundamentalmente que esté más cerca del referente de área González y que sea un equipo más corto. Paraguay está para romper el cero. Tiro de esquina, es gol para Paraguay. No va al córner de Richard, centro con Roca, el envío. Se lleva la pelota y la banda al fondo. El centro con Roca del Cachorro Sánchez. El frentazo de Martínez ya era gol, pero extremó recursos Galese para evitarlo. Y le queda servida esa pelota al capitán de Paraguay, a Gustavo Gómez, que buscó y que se termina dando esta anotación para meter a Paraguay en semifinales. Sí, hay que creer, hay que confiar, porque los jugadores quieren dejarlo todo, la vida en la cancha, por la camiseta paraguaya. El centro del Cachorro, el frentazo y el rebote que le termina quedando al capitán de Paraguay, a Gustavo Gómez, que buscaba, que intentaba y que ahora llega con esa presencia goleadora también del central paraguayo en el área de Perú, para que Paraguay piense en las semifinales de la Copa América, para estar entre los cuatro mejores de este campeonato, de este certamen organizado por Conmebol. Gustavo Gómez, el capitán, y el gol de apertura en este partido. Paraguay al frente en Goiânia, apuntando a semifinales de la Copa América. Paraguay 1, Perú 0. Clavado a los 10, primera etapa. Mano a mano con Junior, va Gianluca Lapadula al borde del área, retrocede para que toque de primera Yotún. La conexión es con André Carrillo, ojo con la subida del más peligroso que tiene Perú. Mano a mano con Lucena, lo deja pagando Carrillo y el centro, remate, gol. Gol de Perú. Lapadula, la primera que tienen al fondo. Carrillo, no entiendo cómo era tomado por el pica Lucena. ¿Qué hacía ahí Lucena? ¿Dónde estaba Martínez? ¿Dónde estaba Arzamendia? Lo deja pagando como si fuese una estaca al jugador de Paraguay. Carrillo, lo más peligroso, centro por bajo y Lapadula al fondo. Lo empata Perú. 1-1 el juego. Gustavo. Correctamente habilitado. Carrillo hace la diferencia porque él en el 1-1 tiene potencia, tiene buen manejo de pelota. Hizo lo lógico. Mucho esperaba quizás el centro atrás, pero juega el centro en línea donde estaba parado Lapadula, que es un definidor nato. Cuando intentó reaccionar el central de Paraguay, Lapadula ya cruzó de manera estupenda, dejando sin chance alguna al arquero Anthony Silva. Desajustada la zona. ¿Dónde estaba Martínez? ¿Dónde estaba Arzamendia? ¿Dónde estaba el segundo volante central de Paraguay? Errores, y ese es el espacio que yo digo. Se deja espacios y Paraguay, cuando tiene que ser un equipo corto, me parece que la defensa tiene que hacer más el paso hacia adelante, fundamentalmente a la hora de intentar el ataque del rival. Con pasión por hacer bien las cosas, con Conmebol Copa América vibra el continente. Vamos a los mensajes. 0984-970-970, Marlene. Mario Agustín Quevedo, 956, también se anota desde San Juan Epomuceno. Elba Vázquez también acompañándonos. Va a ganar Paraguay desde San Juan Epomuceno. Oscar Caballero, Fuerza Paraguay. Saludos desde el barrio Roberto L. Petit, o en realidad al barrio Roberto L. Petit. Alfredo Pérez Vargas, desde Qatar. Qué peligro, la Padula, gol. Gol de Perú, golazo de Perú, golazo. Y para ¿qué va? El pase fue de Carrillo, no lo pudieron parar, un taco, pase a espalda de los centrales para Lapadula y gol. Perú 2, Paraguay 1, Lapadula y su doblete. Gustavo. Y para mí no hay posición adelantada, para mí sí hay una mala presión. Los dos volantes centrales salieron a presionar y salió Cardoso Lucena a hacer una presión alta. Salió Cardoso Lucena a hacer una presión alta y a partir de ahí se generaron los espacios. Acá ley de ventaja, la falta de Espínola no tiene nada que ver, ley de ventaja. Ataque prometedor para Perú. ¿Viste? No hay usai. No es gol de Perú. Lícito todo, sí, golazo. Lícito. Paraguay totalmente abierto. Los dos volantes centrales de Paraguay salieron a hacer presión alta. Y a partir de ahí Paraguay se desnudó. Repito, Berizzo, deja tu capricho de lado. Podemos aún ganar este partido, pero es un consejo sano. No podés jugar sin un volante central de oficio. Mientras que Piris da Mota está calentando el banco al santo botón. A entenderse, a no entender. Y en esta ocasión, Cardoso Lucena salió a hacer una presión alta. Igual que Villasanti. Los centrales no salen. Paraguay tiene ese problema del retroceso o
no salen a achicar el espacio y por ahí se generaron justamente los espacios que los peruanos aprovechan. Carlos Paraguay por la vía aérea con la fórmula de siempre en Paraguay con la albirroja, el centro y el gol que puede estar de cabeza para Paraguay, que se venga al empate con 10 igual, dejando toda la cancha. El córner es del Cachorro, el centro de Sánchez, el rebote y está Junior. ¡Gol! 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 De Paraguay, de Junior, dejando hasta la última gota de sudor en la cancha, como tiene que ser, defendiendo la camiseta albirroja, el córner y la fórmula vieja pero confiable en Paraguay, el centro peligroso de Richard, la pelota queda bollando en el área peruana y Junior con zurda la levanta ante la salida de Galese para empatarlo, para soñar, para apostar a estos jugadores que van a dejarlo todo, que van a romperse el alma buscando meter a Paraguay en semifinales de esta Copa América. Confiemos en los jugadores, Junior y el gol para Paraguay, el rebote y lo aprovecha este capitán que sí puede representarnos, ¿por qué no? Dejando la vida en la cancha, el remate con zurdo de Junior y el empate paraguayo para confiar, para creer en que se puede revertirlo y avanzar a la siguiente instancia en esta Copa América. Junior y el gol para Paraguay, el empate a la albirroja y hay mucho por ahora en camino en esta segunda etapa. Igualdad en Goiânia, Paraguay 2, Perú 2. A los 8, segunda etapa. Gustavo del Puerto. Y otra vez con el centro, cabeza y gol. Con un ingrediente nuevo. La peinada estupenda tras la pelota parada ejecutada por el Cachorro Sánchez en el área de González. No, lo después puso. Después de dos partidos malos, sí, ¿no? Así mismo, porque había jugado ante Bolivia, ante Argentina y después ya no apareció. Después fue, no sé si castigado, relegado por Berizzo y ahora vuelve para este partido de cuarto de final. Robert Piri da Mota llegando a los 35. Casi estamos, ¿listo? Que la calabresa. ¿Listo? Que la calabresa con queso de Upiza nunca falten en tu parrilla, Upiza. Nutrir y sabor en tu vida. El toque de Carrillo, la apertura para que insista Paraguay. Al medio la mandan otra vez para Andrés Carrillo. No se cansa nunca. El peruano, tremendo lo de Carrillo. El pase para Yotun al arco, ¡qué peligro! Gol, el desvío es gol. Todo mal, todo mal. Hasta eso le pasa a Paraguay. ¡Qué bárbaro! Remate de Yotun, iba para un lado, se desvía. Creo que en Robert Rojas iba al fondo. Y Perú otra vez pasa a ganarlo. Y ahora ya es muy difícil que lo empate Paraguay por cómo está descansado el equipo de Berizzo. Yotun, remate con zurda. Un desvío fulminante para Anthony. El pase fue de Carrillo. El remate de Yotun. Se desvían Robert y va al fondo. Perú está al frente. Perú camino a semifinales. Paraguay queda eliminado así. Perú 3, Paraguay 2. ¿El gol a los cuánto? A los 35, segunda etapa. Gustavo. Y hasta esto. ¿No dice Viñanes? Hasta el tiraracusismo también nos persigue. Porque el Beto no sale a presionar. Se queda ahí tratando de obstruir el disparo, pero sin hacer un paso adelante, y después se deviene el camino en Robert, y lamentablemente sin hacer mucho Perú, lo que más duele, sin hacer mucho Paraguay, muy cerca del empate. Insiste Paraguay, que carga con empuje, con coraje, con garra, con fuerza, al ataque Paraguay centro, ahí está Brian, defínelo, le queda Brian, el pase al medio, ¡gol! Soñar por lo menos para forzar la definición por desde la vía de los penales. La pelota larga fue de Anthony. Luchó Brian, la ganó por arriba. Le termina quedando a Martínez como un puntero, como un extremo por izquierda. El cero pudo Brian, pero igual un último esfuerzo para evitar que esa pelota trasponga raya final y la puntea para servirle el gol a Gabriel Ábalos, que lo iguala para que Paraguay apueste a los penales y piense que aún se puede, que aún hay vida y que aún se puede llegar a una semifinal de Copa América. Ábalos y su primer gol con la camiseta paraguaya, y en qué momento para empatarlo sobre el final ante Perú. Nos vamos a los penales en Goiânia. Gabriel Ábalos lo empató. Paraguay 3, Perú 3. ¡El gol al cuánto!
clavada a los 44, segunda etapa. ¡Gustavo! Y otra vez la fortaleza paraguaya en el fútbol aéreo. Paraguay empata con ese corazón guaraní. Con garra, con temperamento, una salida larga de parte de Anthony Silva. La peinada de Brian. Él va a buscar la pelota de devolución y ahí en la boca del arco remata, se desvía y queda limpito el balón para la presencia de Ábalos, con toque suave, con gran categoría, con frialdad, pone el 3-3, Paraguay va a los penales.